why you always in the mood? Fuck around like you're brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. So right now we're at the bus stop. It is currently like 9 p.m. I'm with my sister and my brother. This is my bag. Okay, so right now I'm like, my makeup is fading away. I literally have just makeup on my eyes, but I'm so excited. I'm excited. I'm not scared at all. I'll take off my makeup real quick. I'm at the bus station still, but they already called our bus. Yeah, I'm gonna take off my makeup because I just want to be sleepy. I'm gonna take it off. Do we have to show them something or what? Bye, pa. This girl. Con permiso, sorry. Okay, se nos dieron unos audífonos y tenemos una tableta. ¿Sí sirve esto? Yeah, pretty sure. Aquí está lo hot en here. Ya me quemé el sol. Okay, guys, so we're right here. My dad. Yes. La ciudad de Monterrey. Con los servicios de cuenta, la verdad, estamos en sanitario para caballeros de la izquierda, para damas. Les sugerimos que hagan uso de los cinturones de seguridad y para cualquier duda que les haga, estamos. We're on the top of the airplane, I mean, the bus. And it's like this, outside. Alright, guys, so we're literally laying down. They have like, you're able to like, recline them back. Border, the checkpoint. Oh my gosh, story time. I'm like literally to you guys everything. Literally, guys, I got in trouble. Let's just say that. Bus for literally since 9 p.m. and it is about to be 8 a.m. So, yeah, you must know how I feel at this point of view. But I'm literally gonna explain to you guys everything once I get to my cousin's house. It is raining here in Mexico, but yeah. I'm not scared, I'm excited, but it is raining, so we'll see how it goes. I'm 54 right now. I'm with this girl. I think we should arrive like in a little bit, like maybe like an hour, but this is how it looks. We're going, I think we're already in Monterrey, or I don't know, but we're going to some part. I am still sick, you guys, and I really can't blow my nose or nothing because I don't want to do it in front of people. Thank you.
because I think I'm gonna go to my grandpa's house later. Right now I'm at my cousin's house, so I'm gonna go to my grandpa's ahorita. Probably like in a little bit. You can literally hear all the gallinas from outside. I'm at the rancho. And then I'm gonna do my makeup and be ready. Change into like a cute outfit. I feel like it's gonna be colder outside later because it is cold right now. Story time of what happened to me the day before I literally came to Mexico. And everything, but I can't tell you guys now because it's gonna ruin the whole vlog. So I will post it on the next from the freaking vlog. Y'all, my cousin's room is so huge and she's like 11. I love her. My cousin's room, we're gonna be sleeping here for the weekend, for the time we're staying here. And by the way, I love her room, it's so beautiful. I love the house, it's just so nice and beautiful. So I'm doing my makeup right now. I put my hair in like this because we're gonna go to my grandpa's house. I'll see. We'll see. We're gonna go to my grandpa's house. I did my makeup like light beat. We're gonna go to my grandpa's house. I feel like I look so white, but I didn't put on lashes. Me outfit. Hey. You have a makeup for 10 minutes. Yeah. Nomás esta y esta. Estas dos bolsas. Ya está abierta la camioneta. Ok. Mi chamar. I love it. Period. I'm playing to keep. You're not cold? That's why I'm taking this one. Because it's cold here, not outside. Let's go. ¿Así deja abierto o lo va a cerrar? Oh, okay. Okay, guys, we're gonna go to my grandpa's. ¿Vos el video? ¿Eh? Dije que vamos a hacer el video ahorita. Tomarnos fotos. Ando con mi primita. ¿Les ayuda mucho la miclán, verdad? Sí, fíjate que bueno. Es que con ella no va a salir bien responsable. No, sí se puede. Hola, hola. 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 Ella es Joan. ¿Cómo está? Bien.
Qué milagro, qué milagro. Ya, sí. Es que muy verdad. Sí, vamos a empezar a abrocharnos. Es un buen día de frío, ¿verdad? Sí. Toda la noche. Sí. Toda no, la... pero el ¿qué hace el día? A las 9. A las 9. Pero ahí me no me mordes. Yo me dije a las 5 y llegué aquí a las 8:30. Es un lero. Ay, qué bonito, o sea, qué bonito. Me vinieron a ver. Casi, casi no los vemos, pues ya los vimos. Ajá. Sí. La China, la China. ¿Dónde va? Me quedan. Le caes, chica. Con la cachucha de mi papá. Le caes gris. Alto. Habla así. Y el taxista ahí es. Oye, una, dos, tres, chis. No, 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 ya no, 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 ¿cuál era el cual estaba más, más, aquí, más chavalío? Ahí se quedaba ahí. Ay, yo me quedo y está igual de cuando él estaba aquí el mismo. Ah, no, él tenía su cuarto ahí atrás. Ah, es que ahí atrás hay dos cuartos. Pero este, él tenía su cuarto ahí atrás. Él hizo ahí atrás para no estar aquí. Permiso, voy al baño. Bye. Ok, guys, so we're gonna walk to the store. So my dad's house is like right there. And we're walking to the store. Hacen uñas ahí. Guys, estamos aquí caminando a la calle de México. Aquí con mi primito y mi prima. Sí, so vamos. ¿Le quiere decir hola a la cámara? Hola, digan hola. That's crazy. Tú las tienditas aquí. ¡Ay, el carrito! ¿Sí? A ver. ¿Unos chetos? Coca, no sé. A ver, ¿cuál tan ricos? Ese es mira rico. Big Mix. ¿Está rico este? Ok. ¿Agarra otra cosa o nada? Ok. Mira, estos son ricos. ¿Botanas? Oh, no. Sí. ¿Qué es el tío? Tiene muchos. A ver, se me pasó para allá con... Ay, voy a caer. ¿Una galleta? ¿No te gustan galletas? Un pan, mira. No sé qué te guste. ¿Los dinamitas? ¿No quieres uno para ti? No. Te voy a dar las dinamitas y Big Mix. Se mira rico. Y no sé qué más quieres. Oh, mira. ¿Y esa? ¿Me puedes agarrar la morada? La bolsa morada. Estos son como estos. Son parecidos. ¿Son como estos, no? Sí. Ok, voy a dar esos tres. ¿Estás segura que no quieres nada? Una coca. Tres, estos tres bolsas de chetos. Y cada uno estaba en un dólar. 17, 17 pesos, eso es un dólar. Ey, ey, ey. Estaba bailando ahorita, por eso. 18, dijo Julie. Oh, sí. 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 Para atrás, niño. Where'd he go? I'm literally so sick right now. Yesterday was so hectic. We met so much family. We still have to meet more.
but I was just so tired and I knocked out. I slept in this bed. This bed is so comfortable, by the way. Right now, I'm just gonna get up in a little bit. It's like 8:20. I don't know. But... Did you try? So we have like our water tank right there. Like, oh okay, these are my cousin's chanclas, and this is the girls' room. So we have this is my sister's stuff, and then this is one of mis cosas. Y vámonos. Hopefully I don't fall. ¿Qué horas son? ¿Las 8? 8. Outfit, guys, for today. I'm eating these chips, they're still good. Acá están los perritos, son unos pugs. Hi! Hi! This is at the house, by the way, it's so beautiful. Right now, I'm just waiting for them to get ready and then we're gonna go out. And yeah, that's pretty much the plan. Hey! Lo va a llevar mi prima, me va a llevar para allá. ¿Quieres decir algo, mi prima? Ay, ¿cómo corre? No. Dice que no hay relaciones de complicidad. Baja el museo de desierto. Vamos a entrar a ver cuánto es, no sé cuánto es, pero vamos a ver. Alright, estamos aquí en el museo de desierto. Manden saludos. Vamos con el dinosaurio. It looks so pretty. Okay, lo voy a quitar. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué es? Un tiger. Oh. Un alebrije son personajes místicos. Como magia. De la cultura mexicana. Oh. Brinques eran en la película de Coco. Oh, sí, ¿verdad? Sí. Eran como protectores, ¿no? Sí. Está bien bonito aquí en Saltillo. I'm gonna come back. Muchas gracias. Dinosaurio lo hicieron con puras partes de armas. Oh, el ejército. ¿Este? Sí. ¿Por qué se vio las noticias? Otro dinosaurio es que no. Let's go inside. Te cuento una parte de mí. Estaba cubierta por mares antiguos. Y en mis aguas nadaba Diego. Hogar de dinosaurios. Wow. A ver qué hacen sus botones. Thank you.
es... ¿Cómo encontraron todo esto grabado en las piedras? Eso lo encontraron. No cree. Sí. Yo no sé. I don't know. Oh, son real, like real. I thought you meant they were como handmade, como reales, real. Oh, real. Oh. Todos se encontraron en el desierto aquí en Coahuila. Oh. ¿Cómo explicas todo eso? Un microscopio, oh, sí. ¿Ya viste? Por allá. Es como... ¿No? Sí. Aquí es donde se traen todo lo que encuentran en el desierto para estudiarlo. Nosotros tenemos unos pequeños... Yo tengo unos fósiles. En la casa. Es como un laboratorio aquí. Sí. Yo tengo unos, les voy a buscar y se los voy a regalar. Oh, sí. Honestamente, hablando español, estoy aprendiendo mucho porque mira todas estas palabras. Wow. Oh, es... Nacieron ay. También los autoseas. Caminamos, es mi clase. Ok, acá andamos. Ok, estamos acá abajo de la... como de un hoyito, ¿verdad? Sí. Pues está bien chiquito aquí para mí. A ver, vamos, te persigo. Ya por acá, ya salimos por aquí. Tomando el calcio. Va a caer. Ay, sí, ya. Sí. Los primeros perfiles. Y después, un gran salto que marca el fin de la era para los... Era como un perro. Ya, yeah, les acató. Wow, tiene muchas cosas del museo, guys. And hasta aquí, this is where they make Jurassic World. Just kidding. Es arena. ¿Sí? ¿Sí es de verdad? Sí. ¿Está bien grande, tan largo? Sí. Ese es un reptil marino. Es un fósil de un reptil marino. All right, guys, look, I have a whole cactus like thing right here. It looks so beautiful. Oh, sí, dámelo. Yo puedo hablar inglés si quiero. A ver, ready? One, two, three. Okay, me usaron los churros. Cajeta de chocolate, esta. ¿Chocolate? Sí, gracias. ¿Cuánto va a ser? Ahí está bien. Gracias. ¿Otra prueba? No. Alright, guys, so we're gonna come eat at this taqueria. Chita. ¿Qué? Yo les dije que llegue aquí. Oh, sí, está bien. Sí. Aquí una foto. Wow, qué bonito se mira Saltillo. Ahí están las little signs. Como un parquecito. Acá estamos en Dallas otra vez. What was that? I'm scaring these guys. Caught in 4K. Yeah. Vamos a agarrar pan de pulque para mi mamá. Vamos a ver qué tiene. Una panadería.
Huele bien rico. It smells so good. ¿Cuál es? Oh. Son como los de Bucky's. Siempre de esos, ¿verdad que sí? Good morning, guys. It is 7:42. It's the third day. As you can tell, I slept good as fudge. And I'm gonna go to the restroom, take a shower. We're leaving tomorrow. My lips look so huge. My thing is because you're trapped. Let's go. I already have my clothes ready. It's like right there. For today, and then in Bacardi, yeah. Today I'm gonna sleep over at my grandpa's house, and then we're gonna take the bus tomorrow morning back to Dallas. Si, no. Vamos a ir a la tiendita a agarrar pan dulce, aguas, bebidas. So, let's go. ¿No muerde el perro? Okay. Agarré este jugo, está bien bueno, literally. Así como de antes. Hablamos ayer de unos Ok, amigos, ahorita estamos aquí en el Mercado Juárez. Tiene muchas tiendas. Muy bonito aquí en Saltillo. 100% lo recomiendo. Churros no, está bien. Okay, a baddie, girl. Es como un bazar. El mercado es como un bazar. Ay. Habla en español. Camisas de Saltillo. Así es, bien gangster. Sigue Saltillo. No tienen así como las que tienes tú, así todas graphic. Habla español, güey. No, ¿todo Saltillo? Está bonito este. Ok, voy a ver qué encuentro. Quería como Saltillo grande, ¿no? Okay. Ahorita vamos a la otra tienda. Ok. ¿La chino que se da mucho? Para mi pago. Oh, you're gonna give him the shirt, right? Le sale la camisa. Ahorita si quieres seguimos caminando y luego si no, ¿sí? Vengo acá. $2.50. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí en el mercado. Tiene muchas cosas, pero... Es como un bazar. Mira afuera. Wow, qué bonito. Ahí está mi primo. Está agarrando su reloj. Dime cómo te sientes estar aquí en Saltillo. En español nomás, por favor. Bien. Bien. Feliz porque estoy conociendo a la familia de mi papá y me gusta mucho la ciudad y voy a venir cada año, like, honestamente me gusta, literalmente. Saludos. Hola, buenas, saludos. Un pastelito delicioso.
Y de corazón te lo voy a regalar. Like. A ya. Cuando estés allá, me mandas una foto. ¡Eh! ¡Don Lalo! Me estamos celebrando. Pues usted me regaló un pastor chidote. Oh, sí. ¿Sí? Vamos a dejar. No, lo voy a poner hoy. Además de saludos. Pero, no, pero cuando tenga la fiesta. Además de saludos. Es una foto. Mande saludos. Parte de Dallas. Nah, pues así. Para el bajón, no. Para el guapota. Sí. Ahí está. Hay que decir buena mano. Sáquale en albillas. No, mamá, que estoy bien con él. Ay. ¿Cómo, para que grabe? Yuli, ¿ya me entendiste? Sí. Por eso, ¿ya? ¿En español? Dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Desde Este es mi primito, Chris. Hola. Sí, está conmigo, estamos aquí en la cama. Vamos a mirar más videos de YouTube en nuestro teléfono o jugar. Y bueno, ya me voy a ir mañana. ¿Y cómo te sientes que ya me voy a ir mañana? Bien. ¿Me vas a extrañar? Sí, sí te voy a extrañar. Sí, es porque yo y él estamos así pegados. Le digo a las 5 de la mañana porque vamos a ir para atrás a Dallas. Y ya creo que llegó como a las 8 de la tarde. Pero mándale un saludo a mi papá. Dile, hola, tío. Hola, tío. Hola. Le quiero decir algo a ustedes para decirle algo a mi prima bien, bien bonita. Oh. Le quiero decir que la quiero mucho, que la amo. Y ese mañana se va a ir a Estados Unidos. Y ya, adiós. Adiós. Ay, sí. Bye. Gracias por mirar mi video y bye. Oh my god! Spending night at on the town like we used to. We could sit around, watch funny shit on YouTube.